¿Cuál es la diferencia entre una orquesta filarmónica y una orquesta sinfónica? Primero debemos decir que una orquesta es una agrupación o conjunto musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos musicales como viento madera, viento metal, percusión y cuerda. No, mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre una orquesta filarmónica y entre una orquesta sinfónica. Resulta que en el siglo XIX se crearon muchas agrupaciones de formato sinfónico, las cuales unas eran profesionales y otras eran de aficionados. Filar viene de un término griego que quiere decir aficionado, entonces se crearon las orquestas filarmónicas y las orquestas sinfónicas. Hoy en día, pues con la evolución de las técnicas, de los instrumentos musicales y de las mismas agrupaciones, inclusive los dos formatos tienen el mismo nivel musical. No quiere decir que la filarmónica sea de menor nivel que la orquesta sinfónica, sino que las dos inclusive tienen un nivel alto. Una de las mejores orquestas del mundo pues son llamadas filarmónicas, el caso de la Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Nueva York y en el caso de Colombia, la Filarmónica de Bogotá. Las orquestas filarmónicas que proliferaron en el siglo pasado estaban integradas originalmente por los miembros de una asociación de amantes de la música, que no necesariamente tenían que ser músicos profesionales. No hay diferencia entre música filarmónica ni música sinfónica, sino que es música clásica. En general, la que se interpreta ya sea por la orquesta en formato grande, orquesta en música de cámara y otros tipos de formatos de agrupaciones musicales que pueden surgir a partir de la orquesta. Beethoven acrecienta el tamaño de la orquesta, aumentando el número de instrumentos, en especial los vientos, e introduciendo algunos nuevos como el trombón, bombo, triángulo y platillos.